Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, con el gran placer de saludarte. Quiero reiterarte mi agradecimiento y al mismo tiempo felicitarte por continuar con nosotros en esta magno fiesta, gran evento, que como bien sabemos estamos celebrando la Expo Mecánico Automotriz Virtual 2020. ¿Te has dado cuenta que hemos llevado a tu pantalla una gran cantidad de seminarios de índole tecnológico, comercial, desarrollo humano? Pero lo más importante, con instructores de talla internacional. Reitero mi puntualidad a tu persona y con ello, bueno, quiero hacerte llegar la siguiente información. Se trata de un diagnóstico. Independientemente de la forma en la que todos y cada uno de ustedes y de los expertos en el área realizan sus procedimientos de diagnosis, pues considero que esta información te va a servir. A menudo nos enfrentamos con la situación de que el cliente tiene un problema con su vehículo, se llega a encender el check engine y definitivamente la forma en la cual nos lo expresa pues dista mucho de la realidad. Hay ocasiones en las que el cliente es extremadamente técnico, muy conocedor, ya investigó en internet y casi casi llega con nosotros a decirnos, esto es lo que tienes que hacer a tu automóvil. Todo es válido, pero lo que tiene mucho más fortaleza, lo que tiene mucho más validez, es tu procedimiento como técnico, la aplicación de tus conocimientos, la implementación de equipos de diagnóstico de alta calidad y lo que es mejor, siempre lo he venido diciendo, la asesoría, le llamo yo la asesoría comercial al cliente. Recuerda que el cliente no compra tecnicismos, no compra palabras, compra hechos. Pero al final de cuentas es importante que realices una buena asesoría para que le digas por qué te tiene que dejar el vehículo, cuánto tiempo, qué le vas a hacer y finalmente en qué condiciones se lo vas a entregar. ¿Queda claro? Para ello, bueno, estamos hablando, te voy a buscar la llave, estamos hablando de una unidad Nissan Frontier 2008. Voy a proceder a darle marcha al motor y quiero que analicemos desde el check engine o la luz 1000, luz indicadora de mal funcionamiento, que se encuentra encendida. El antecedente, bueno, el vehículo está trabajando normal, el vehículo tiene respuesta, tiene dinamismo, hace poco tiempo pasó la verificación, pero viene con el check engine encendido y obvio el cliente está alarmado. Necesitamos nosotros recurrir a un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Primero, siempre he expresado también que es muy importante el diagnóstico verbal. El cliente debe de dar la información que para tus conocimientos es fundamental para que puedas crear una hipótesis. Esa información se va a derivar de las siguientes preguntas o los siguientes cuestionamientos. Deberás de entrar en contacto directamente con tu cliente, ya lo expresé verbalmente, y preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento, si fue en la mañana, si fue en la tarde, si fue en la noche, si fue a baja temperatura, si su vehículo considera que ya estaba caliente, si él sospechó que se haya presentado en una pendiente en subida, en una pendiente en bajada. Yo sé que de aquel lado de la pantalla estás ya comentando, son muchas preguntas, sí, pero recordemos que cuando nosotros vamos con el médico, nos hacen los mismos cuestionamientos porque el médico requiere crear toda una hipótesis. Cierto es que parte de esa información se va a manifestar en un equipo de diagnóstico a través del cuadro congelado, independientemente del equipo con el que tú estás diagnosticando. Cuadro congelado, frame freeze day, datos memorizados, etcétera. Y ahí, como lo vamos a ver en un instante, vamos a poder comprobar que la información que te está dando el cliente es completamente oportuna. Para ello, bueno, ¿qué vamos a analizar? Primero, el encendido de la luz 1000. Segundo, vamos a entrar
con un equipo de alto nivel, que en este caso es el CJ7S de la marca Injectronic, y vamos a entrar por dos menús. Uno, por el ordenamiento genérico, así lo llamo yo, discúlpame, o por un protocolo genérico y posteriormente por el protocolo específico para ver toda la información que nos está ofreciendo este sistema de inyección. Vamos a realizar una pequeña pausa con el objetivo de poder dar marcha al motor y que realicemos la toma directamente desde el cuadro de instrumentos. La siguiente toma va a iniciar en el cuadro de instrumentos. Enseguida estoy contigo. Muy bien, ya nos encontramos en el interior del vehículo y como pueden ustedes observar, pues se alcanza a apreciar perfectamente la luz indicadora de mal funcionamiento. Ahí lo estamos viendo. ¿Queda claro? Como pueden ustedes escuchar, el vehículo reacciona, o la pickup también, la pueden identificar con ese título, vamos a llamarla así, la pickup, está reaccionando de manera normal. No puedo darles a llegar o hacerles llegar el aroma, pero tiene un aroma normal, común y corriente. Eso significa que el proceso de combustión está siendo el adecuado. Vamos a continuar con el diagnóstico. Voy a realizar otra toma donde ya partimos directamente del uso del equipo de diagnóstico. Estoy con ustedes enseguida. Muy bien, entonces ahora sí vamos a realizar todo el protocolo de diagnóstico a través del escáner. Para ello vamos a realizar un acercamiento. Por favor, no hay ningún problema, ve realizando el ajuste necesario para que lo vayamos visualizando. Yo aquí espero, no hay ningún problema. Me informa, por favor, cuando ya esté el acercamiento. Muy bien, estamos realizando el procedimiento en vivo y es por ello que, bueno, adelanto con ello, pues sí, la disculpa, porque pues estamos utilizando el equipo, estamos realizando ajustes, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante considerarlo, que toda la información que hacemos llegar a tu pantalla, pues es con ese objetivo de poder potencializar tus conocimientos. El equipo CJ7S ya está conectado. El vehículo, escuchamos que ya está encendido. Entonces, yo voy a entrar por un protocolo genérico. Me está solicitando el Enter para poder accesar a los menús. En esos instantes está detectando el protocolo. Algo que me agrada mucho de este equipo es la velocidad de transmisión de datos, la velocidad de conexión y definitivamente que pues tiene dos modalidades de manipulación. Uno a través de un medio táctil, también conocido como touch, y finalmente a través de los interruptores que te van a ir guiando en cada uno de los menús. Ahí está realizando una prueba inicial y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate bien, me voy a ir a monitorear códigos permanentes, que son los que se relacionan con una falla posible en el motor o con el encendido de la luz MIL o la luz indicadora de mal funcionamiento. Yo ahí voy a solicitar la emisión de códigos y vamos a encontrar algo muy interesante. Me informa que no hay códigos permanentes, entonces en estos momentos yo podría quedar mutilado porque no sabría por dónde iniciar mi protocolo de diagnóstico. Para ello, entonces me voy a salir, me voy a regresar, acto seguido, voy a ir a cuadro congelado. Cuadro congelado
un servidor lo interpreta como la caja negra. ¿Por qué? Porque en ese menú se van a resguardar los datos de todos los componentes o de la mayor parte de componentes del sistema de inyección, como pueden ser sensores y actuadores, se van a quedar grabados, se van a quedar congelados. ¿Ok? Para mí esa información es muy importante, porque cuando repare el vehículo, tengo que llevar el automóvil a esas condiciones que quedaron memorizadas para poder eficientizar el diagnóstico y evitar o constatar más bien que se pueda crear otra vez el síntoma y la luz mínima. Entro a cuadro congelado y me empieza a dar un despliegue de información. Esa información, fíjate qué importante, me dice P0420. Si tú buscas en internet el P0420, te vas a dar cuenta que es un código vinculado con el convertidor catalítico o con el catalizador o con eficiencia del catalizador. En estos momentos, bueno, aquí me están apoyando, y si tú visualizas, tenemos en el navegador el código P0420, que dice es muy común y nos indica que hay una avería o deficiencia en el catalizador. ¿Ok? O sea, empiezo a sospechar del convertidor catalítico. No estoy diciendo que sea el convertidor. Para ello, bueno, empiezo también a monitorear y a interpretar las condiciones. Me dice que el sistema de combustible número 2 no estaba apoyado o no está apoyado, que la carga en el calculador es del 38.8%, que el sensor de temperatura en ese instante tenía 176 grados Fahrenheit, y aquí te invito, porque toda esta información se la voy a dar a notar a mi cliente, aquí te invito a que hagamos una pequeña conversión, posiblemente en tu móvil ya tengas el conversor, pero yo voy a hacer lo siguiente: 176 grados menos 32 igual entre 1.8. Ese vehículo tenía 80 grados centígrados. Puedo pensar que el síntoma de falla se presentó ya estando caliente o casi alcanzando su temperatura normal de trabajo ese motor. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, el control de combustible, aquí es corte de combustible a corto plazo, y aquí long, a largo plazo, lo tenemos homogéneo y no está tan mal, debe de estar lo más acercado al 0%. Tenemos menos 1.6 y 1.6, entonces no está tan mal ese dato. Las revoluciones son 2450 RPM, entonces podría yo sospechar que el problema se suscitó en un cambio de segunda a tercera. Recuerda que el cambio de primera a segunda es en promedio por ahí de las 1200-1400 RPM, y el de segunda a tercera prematuro, pues lo podemos alcanzar a 2400 revoluciones por minuto. Continúo navegando y buscando información y me encuentro que la velocidad del vehículo es de 52 millas por hora. Entonces aquí vuelvo a hacer una conversión. Recuerda que una milla es 1.6 kilómetros. Por tal motivo voy nuevamente a mi calculadora y digo 52 entre 1.6, 32.5 kilómetros por hora. ¿Recuerdas que hace un instante te dije que fue en un cambio, perdón, de segunda a tercera? Bueno, aquí lo constato. Yo con esto, en el momento en el que me entrevisto con mi cliente, si le digo que, realizamos una toma de celular, por favor, si le digo que vamos a hacer la comparación de los datos que me dio el escáner con la información que me dio, él, cuando yo le pregunto, me informa si efectivamente fue en un, acababa yo de llegar, fíjate bien, acababa yo de llegar, me estacioné, significa que el vehículo ya casi viene caliente. Volví a encender mi automóvil
y durante el primer arranque fue cuando se presentó la luz mil. Perfecto, aquí lo puedo constatar. Esta información es muy importante porque esa información a mí me va a servir en el momento, ya lo mencioné anteriormente, en el que repare la falla, perdón por no ver a la cámara, pero voy a tomar una foto. Para mí es muy importante esta parte. Lo que hago es tomar una imagen y guardarla. Listo. ¿Por qué? Porque en el momento, reitero, en el que yo trabaje con ese vehículo y lo repare, tengo que llevar el automóvil a esas condiciones normales de funcionamiento cuando se presentó el check engine para poder lograr y constatar que no se presente otra vez el encendido de la luz y que quedó perfectamente bien reparado. Perfecto. Acto seguido, una vez que ahora sí ya tengo esta información y este dato, procedo a irme a ver la línea de datos. ¿Por qué? Porque habla de un valor 0420, recuerdo, y me dice que se relaciona con eficiencia del convertidor catalítico. Recordemos que el convertidor catalítico tiene dos sensores, uno antes y otro después. Pero también recordemos que el convertidor catalítico que el vehículo puede traer dos convertidores catalíticos. A menudo se conoce como precatalizador, que está a las afueras del escape o del tubo de escape, de las puertas o lumbreras de escape en la cabeza. Y luego viene otro sobre el mismo tubo de escape. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues me dice que la luz 1000 está encendido. Yo con este dato, si la luz no estuviera encendida en el cuadro de instrumentos, entonces podría sospechar de que la cortaron. Aquí me dice que está encendida, que tengo un código de falla, que el sistema de combustible número 2 no está apoyado, que la carga en la computadora, la PCT, es del 13.3 o 12.9%, la temperatura de este vehículo es de 176 grados centígrados en estos instantes. Voy a realizar la conversión. ...176 menos 32, igual entre 1.8, ya tiene sus 80 grados centígrados. Casi puedo sospechar que la temperatura normal de trabajo de esta pickup es de 80 grados centígrados. Continúo con la navegación. Ve cómo ahora ya tenemos muy disparado el control de combustible a corto y largo plazo. Las revoluciones del motor están estables, no se está moviendo. El tiempo de encendido es de 20 grados. La temperatura del aire es del 90, 97 grados Fahrenheit. Vamos a ver qué temperatura tenemos. 97 menos 32 entre 1.8. 36 grados centígrados, es lo que se está monitoreando, no la temperatura ambiente, la temperatura ingresante al motor. ¿Queda claro? Porque son dos valores totalmente diferentes. Sigo rastreando la línea de datos. El sensor MAF pues tiene un valor de 0.3 libras metro, el TPS no se está moviendo. Y aquí está el valor que yo estaba buscando. Sensor de oxígeno número 1. Este valor, como bien sabemos, debe de ir 0.1, pasar por 0.5, 0.9, 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.9 y así sucesivamente. Debe de estar oscilando o ciclante. Si tú lo analizas, está trabajando eficientemente. El que está antes del convertidor catalítico. Ahí yo no tengo ninguna duda, está trabajando
en muy buenas condiciones. ¿Queda claro? Ahora me voy a monitorear este dato. Sensor de oxígeno número 2. Y si observas, se encuentra quieto. O sea, no se está moviendo, cuando este valor debe de estar entre 0.45 y 0.55. Y en velocidad crucero debe alcanzar un valor entre 0.6 y 0.8. Si yo acelero el motor, vamos a analizar estos dos datos. Cuando yo acelere, debe de subirse, y durante la deceleración sabemos que hay un corte de inyección. ¿Qué va a ocurrir? Que se debe de ir a 0 volts. ¿Ok? Eso sería en ambos. Vamos a ver qué ocurre. Se observa, se fue a 0 volts porque hubo corte de inyección, pero el sensor que está después del convertidor catalítico se mantuvo en 0.3. Ahorita empieza a reaccionar. Se mantiene en ese rango de 7.7, 0.9 y vuelve a bajar, casi obteniendo un rango promedio de 0.3. Pero aquí hay algo muy importante: que este dato no debe de estar oscilante, este dato debe de mantenerse. Si el convertidor catalítico estuviese trabajando eficientemente, aquí tendríamos 0.4 o 0.45 y 0.45. ¿Qué estamos observando? Que los dos valores están oscilantes. Eso no puede ser. Puedo sospechar del sensor, o que forma por título parte de los monitores y que su nombre es sensor de oxígeno después del convertidor catalítico, o monitor de eficiencia del convertidor catalítico. Con este dato, yo tendría que realizar pruebas al sensor. Sin embargo, aquí ya hay un antecedente. El vehículo nos lo trajeron, ya nos habían comentado de esa condición, también nos dijeron que ya se cambió el sensor y sigue con el mismo dato. El auto yo apenas, o la pickup, apenas yo la estoy iniciando en cuanto al diagnóstico, me llama mucho la atención. Y casi casi por las condiciones en las cuales está variando, bueno, puedo sospechar que tengo un problema en el convertidor catalítico. Vamos a realizar una toma directamente. Ahorita vamos a realizar una pausa para poder realizar dos tomas en vivo. Una del sensor que se encuentra arriba del convertidor catalítico y otra del que está después. Pero aquí hay algo muy importante: esta pickup tiene dos convertidores, el principal y uno de soporte, que es el que está después de esta sonda. ¿Queda claro? Entonces, reitero, podríamos seguir navegando en los valores, pero bueno, aquí de lo que se trata precisamente es de monitorear qué está ocurriendo con los valores del sensor de oxígeno. Para ello, reitero, vamos a hacer una pausa y la siguiente imagen la tomamos directamente de la parte frontal del vehículo con el objetivo de conocer el sensor de oxígeno. Muy bien, como pueden ustedes observar, ahí se alcanza a percibir el sensor de oxígeno. No se ve, inclusive, algo muy importante es que el motor pues no se ve muy trabajado, no se ve sucio, definitivamente. Bueno, aquí se alcanza a percibir la sonda. Como comenté, no se percibe que esté muy deteriorado, inclusive se alcanza a percibir un tanto nuevo. Su comportamiento ya lo monitoreamos directamente en el escáner. Vamos ahora a la parte baja del vehículo para conocer el otro sensor. Para ello voy a poner una pausa. Estoy con ustedes. Muy bien, ya hemos realizado algunas tomas de la parte baja del vehículo. Sin embargo, realizamos también un video, pero se veía muy oscuro. Por tal motivo, lo que decidimos fue
pues tomar imágenes y realizar la explicación de la parte baja de la pickup. Muy bien. Como puedes visualizar, de abajo hacia arriba se alcanza a notar el convertidor primario o el convertidor principal. Ese convertidor tiene un sensor de oxígeno, como se vio en el video inicial, en la parte alta. Aquí no se alcanza a ver el sensor de oxígeno, porque el sensor de oxígeno se encuentra más abajo en el mismo tubo de escape. Ahora, de hecho, aquí se alcanza a percibir, ¿sí? Aquí está incrustado. Sin embargo, ve que tiene en la parte baja del chasis un segundo catalizador, ¿sí? Reitero, el catalizador principal es el que está después de los puertos o lumbreras de escape, y es donde se encuentran instalados ambos sensores. Un sensor que está monitoreando determinando el estatus de combustión y está monitoreando la cantidad de oxígeno y combustible que está siendo proveniente del proceso de combustión. Y pues bueno, este segundo catalizador o convertidor catalítico lo que hace es terminar de completar un proceso de combustión, es decir, terminar de quemar aquellos productos que no fueron acompletados en el catalizador primario. Y aquí es como lo puedes notar. Y finalmente, bueno, a lo largo del tubo de escape se alcanza a ver al final el silenciador. Un silenciador trasero o el silenciador unitario, no cuenta con dos. Algunos vehículos puedes encontrar un presilenciador y un silenciador más voluminoso, que es el que pues lleva la máxima reducción en los decibeles o en el ruido del motor. Voy a regresar las imágenes para puntualizar. Entonces, estamos analizando el sistema de escape desde la parte baja del vehículo. Aquí se alcanza a percibir el convertidor catalítico principal, la unión, los tres tornillos. Aquí debe de haber una junta o un empaque también para absorber las deformaciones de planicidad. Aquí vuelve a haber una unión con su empaque de igual forma, el segundo catalizador, y al fondo vemos, bueno, pues ya el silenciador. De esta forma, pues pretendemos dar a notar qué estaba ocurriendo o qué está ocurriendo con el comportamiento a través de su interpretación directamente en línea de datos o en los valores del sensor que está antes del convertidor y el que está después. Vamos a continuar con el diagnóstico, y pues el objetivo de realizar así la presentación es para completar, lógico, el conocimiento a través de las imágenes. ¿Queda claro? Vamos a continuar con la presentación. Muy bien, como te diste cuenta, bueno, pues estamos trabajando con la unidad. Pues tuvimos que meter en la parte inferior de la pickup y pues ya conocimos cómo se encuentra ubicado el catalizador principal. Y reitero, denominamos catalizador principal porque es el que tiene los dos sensores de oxígeno. Uno que está antes, como bien lo sabes, y el otro que es el monitor y que está monitoreando la eficiencia del convertidor catalítico. Ahora vamos a realizar en unos instantes un acercamiento al equipo, porque vamos a entrar bajo la modalidad de específicos, y en este caso, bueno, el equipo nos ofrece un diagnóstico entendido. Así que por favor, acompáñame por favor, vamos a realizar un acercamiento, le llamamos un close lock, y en este caso me voy a salir completamente y voy a ingresar por un menú, como lo puedes visualizar, diagnóstico entendido. Comentamos que es un automóvil Nissan. Aquí lo puedo ver. Y si tú observas, puedo guiarme a través de las teclas o definitivamente. Ok,
No es una Urban, no es un NP300, no es un Aprio, no es un Renault. Entonces vamos a ingresar por NISA 9.6.7. Me manda una leyenda que dice: si el vehículo, si el año del vehículo es 2004 o más reciente, use el cable gris o rojo, si no, el cable 9304. Le doy aceptar. Y bueno, yo a lo que voy a entrar es por dos líneas. Vamos a ingresar por el lado de motor. ¿El año del vehículo diagnosticar es posterior al marzo 2002? Sí. Por favor, espere. Está configurando, está comunicándose con los calculadores o en este caso con el dirección. Aquí cabe señalar que puede tardar unos instantes. Perfecto. Como el vehículo es 200-2008, bueno, ya se comunicó. Vuelvo a leer códigos de falla. Y me sigue ahora arrojando el T0420 con el sistema de catalización. Me dice banco 1, lógico, tiene un solo bloque de cilindros en línea, cuatro cilindros, por eso se denomina banco 1. Acto seguido, me voy a retirar de ahí. Me voy a línea de datos, enter. Y me arroja nuevamente los mismos valores que en el menú anterior. Y vuelvo a visualizar el comportamiento de ese sensor. No me agrada mucho, reitero. Ya tenemos el antecedente de que el sensor fue reemplazado. Pues bueno, tengo que realizar algunas pruebas directamente al convertidor catalítico. Yo sospecho del convertidor catalítico. En este caso, me voy a retirar de aquí, de este menú, porque puedo realizar pruebas directamente con osciloscopio y de acuerdo al menú, a todo el software que trae este grandioso equipo. Voy a monitorear ambas lecturas con osciloscopio. Con esto estoy evitando el tener que utilizar un osciloscopio externo, tener que interferir directamente en los cables, porque lo que a mí me interesa pues es ver cómo se está comportando gráficamente. Recuerda que realizamos diagnósticos a través de un valor numérico, de la misma forma a través de un comportamiento gráfico. Para ello voy a esperar, obvio, a que se incorpore el equipo con el computador. Esto ya no toma mucho tiempo. Muy bien. Línea de datos, doy enter, pongo gráfica, tarda unos instantes en cargar y ahora sí voy en busca de los sensores o captadores de oxígeno. Ahí tengo uno. Y empiezo a notar su comportamiento.
Ya con este comportamiento obvio, yo ya no, pues, invertiría tiempo en introducir un osciloscopio, ya no tendría caso. Eso lo haría si mi equipo de diagnóstico no me diera, no me brindara esa posibilidad, pero ya saben que los equipos de Injectronic pues cumplen con esas expectativas de diagnóstico para poder eficientizar, valga lo redundante, el diagnóstico final y poder determinar dónde se encuentra el daño. Aquí lo podemos observar. De hecho, nuestro cliente nos dice que no consume combustible y que trabaja normal. Yo aquí lo puedo ver, miren, con relación al tiempo, te invito a que veas el seminario impartido por un servidor relacionado con sondas de oxígeno, vamos a llamarle tradicional. ¿Qué fueron las de primera generación? Sondas de oxígeno de banda ancha, LAF o proporcionales, y por otra parte la sonda de oxígeno NOx. Ya hay tres evoluciones de sonda de oxígeno. Y bueno, volviendo al tema, aquí yo me doy cuenta que con respecto al tiempo se mantiene más la gráfica abajo, y eso me da la seguridad de poder decir al cliente que su vehículo no está consumiendo. Yo me atrevo a decirle que el vehículo inclusive pasa la verificación. Ahorita vamos a constatarlo. No estoy diciendo que sea, es una deducción propia. Le puedo soportar con el equipo. Busco el siguiente sensor, ahí lo puedes ver, y tiene el mismo comportamiento. Reitero, en un primer ejercicio o hipótesis de diagnóstico, yo determinaría el reemplazo de esa sonda de oxígeno. Ya me dijeron, de hecho fue lo que sugerí, ya me comentaron que se reemplazó. Acto seguido, me tengo que ir a sospechar directamente de la sonda de oxígeno. ¿Queda claro? Bueno, por último, vamos a realizar dos acontecimientos. Vamos a diagnosticar el estado de emisiones. El equipo me ofrece un menú a través del cual yo puedo realizar un diagnóstico de emisiones. Ojo, no estoy diciendo que sea la forma adecuada de monitorear los porcentajes de los diferentes las diferentes emisiones contaminantes. Creo que tiene un nombre, los productos. ¿Queda claro? Los productos obtenidos del proceso de combustión. Pero sí me está ayudando con el objetivo de poder darme un panorama. Llave abierta, motor encendido. Para realizar la verificación por OBD2, la norma NOM EN167 establece que los vehículos sean 2006 en adelante. Iniciar prueba. Nuevamente realiza un protocolo de conexión, de configuración. Tarda unos instantes, claro está. Sensores de oxígeno, línea de datos, cuadro congelado. Continúa con el diagnóstico. Error al leer el IN, la prueba continúa. Aceptar. Estoy viendo monitores. Cabe señalar que el equipo te va a estar brindando ese mensaje, pero eso no significa que el vehículo esté mal, aunque no haya pasado la prueba. Y ahí empieza a hacer un estado de monitores. Monitores, ok. Bueno, me ganó la imagen. Pero me dice, listo, en estos instantes se muestra dudoso. Entonces, reitero, en un principio podríamos sospechar de que por los valores el vehículo pueda pasar la verificación,
pero qué mejor hacer uso, porque esto lo hago con el objetivo de lo que puedo pensar yo como técnico. El vehículo pasa, llévalo a verificar, el vehículo va a pasar. Queda claro, pero esa es una simple suposición. Cuando hacemos uso de equipos, los cuales están realizando un protocolo de monitoreo, de diagnóstico adecuado, bueno, nos tenemos que regir directamente a los resultados del equipo con el objetivo de no dar un mal resultado y que al final de cuentas podamos engañar al cliente. Aquí le doy Enter para que me dé el estado, dice rechazado, el automóvil está listo, no está listo para la verificación. Le doy Aceptar y ahora sí me da el estado. Auto listo para el IM, pasó. Códigos permanentes, pasó. Códigos pendientes, no pasó. Cuadro congelado, no pasó. Y me dice si quiero emitir un reporte. Y pues bueno, ahí ya tendría que irme directamente a otro menú para poder emitir el reporte. Aquí el cliente nos está pidiendo que, por favor, pues llevemos a cabo la ejecución del borrado de la luz 1000, se le acaba de encender, ya le ofrecimos el servicio, obvio lo va a pensar, tiene que moverse en estos días con su unidad, pero el vehículo lo va a traer nuevamente para llevar a cabo toda su reparación, que caso particular pues ya consistiría en el reemplazo del convertidor catalítico, que tenemos quien lo pueda hacer. Entonces, a petición de nuestro cliente, lo que vamos a hacer es, bajo su autorización, llevar a cabo el borrado del código y de esa forma el apagado de la luz 1000, que él nos comenta que el vehículo no manifiesta ningún problema. Mientras esté apagado, él se siente muy tranquilo, pero se siente muy nervioso en el instante en el que la lamparita, que así le llama, se enciende. Entonces, es nuestro cliente, no es lo mejor, ya lo hemos expresado, pero bueno, vamos a obedecer a lo que nos está solicitando el cliente bajo, reitero, su autorización. Nos vamos a borrar códigos y en ese instante vamos a hacer una toma tanto de cerca como en el interior de cabina. Para ello vamos a desmontar el móvil para que pueda realizar los acercamientos. Yo le doy ahí un borrar códigos. Códigos van a ser borrados. ¿Está seguro? Le digo que sí. Códigos borrados. Fíjense qué importante. Algunos vehículos tengo que realizar el código, tengo que realizar el borrado con el vehículo apagado, la llave de ignición. Este automóvil sigue encendido, ya me mandó la alerta de que los códigos han sido borrados y acto seguido, ahora sí, vamos a realizar una toma directamente en cabina. Perdón por tanto ajetreo, tanto movimiento, pero reitero, lo estamos haciendo en vivo. Ustedes observan que ahí ya no se visualiza el testigo. Aceleramos. Responde normal. Y bueno, el cliente ya sabe el estatus, las condiciones en las que se encuentra trabajando su automóvil. Queda claro de tal forma que entonces el auto ya procedemos a entregarlo. Y con esto pues estamos dando fin. En un instante, por favor, a nuestro procedimiento de diagnóstico. Sacamos el escáner del menú principal y está bueno, ya vamos a proceder a guardar nuestro equipo. Reitero, los procedimientos de diagnóstico pueden ser variables. Tu servidor Marco Ballinas no te está dando a entender que este es el mejor procedimiento. Que quede claro y lo puntualizo, porque posiblemente en el chat
podamos ya estar haciendo algunos comentarios relacionados a que pues es importante regirnos con los cortes de combustible, el short trim fuel time o el long trim fuel time, es decir, la adecuación de combustible, que es muy preciso. Segundo, alguien puede decir que el diagnóstico en modo 6 es el mejor. Reitero, aquí es una muestra de lo que puedes hacer con tu equipo, de cómo puedes realizar un diagnóstico, se respetan los comentarios, se respeta los procedimientos y el objetivo del material, pues es ayudarte a que desarrolles esas capacidades de diagnosis a través del buen uso de equipos de vanguardia y de alto nivel. Esperando que la información haya sido de tu agrado, que te ayude un servidor a potencializar tus conocimientos y que logres eficientizar tus diagnósticos, no me queda más que enviarte un fuerte abrazo, reiterarme puntual a tus comentarios, a tu llamado también, y reiterándome como tu puntual amigo. Tu amigo servidor, Marco Antonio Ballina León. Ha sido un verdadero placer. Excelente tarde. Muchas gracias.